Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión estoy muy contento porque tenemos unos invitados especiales, como los pueden ver. Tenemos a Jesús y a Karen Peraza que nos están acompañando desde el estado de Michigan y ellos estarán contando su historia de cómo ellos redescubrieron la fe católica después de muchos años de estar en una denominación evangélica. Y estarán contando toda su historia. No me quiero adelantar. Voy a dejar que ellos no la cuenten. Y, bueno, primeramente darles la bienvenida. Jesús y Karen, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Muy bien. Sí, quiero decirles, hermanos, que Karen, su segundo idioma es el español. Ella sí habla español, pero es su segundo idioma. Entonces, ella va a hacer el mayor esfuerzo que ella puede para compartirnos, pero también algunas cosas las va a tener que decir en su primer idioma, el inglés. Pero lo bueno es que tenemos a su esposo, Jesús, que también estará, si ella dice una frase en inglés o algo, Jesús nos va a estar traduciendo, pero estamos bien contentos. Una vez más, gracias por haber aceptado la invitación, Jesús y Karen. Y bueno, como trato de hacer siempre, yo me voy a ir haciendo a un lado, voy a dejar que ustedes vayan rompiendo el hielo, vayan comenzando a contar quién es Jesús y Karen desde los orígenes y cómo fueron descubriendo poco a poco o redescubriendo poco a poco la fe católica, la iglesia católica. Y como verán, hermanos, Jesús y yo, a pesar de que no nos conocemos en persona, tenemos algunas cosas en común. También fue bautista, como lo fui yo por 20 años. Y él conoció a muchas personas, a muchos pastores, predicadores, que también yo conocí. Otra cosa en común que tenemos es que los dos somos de Tijuana, en México. Y bueno, esa es la razón por la que conocemos a mucha gente en común, a pesar de que él y yo nunca nos hemos conocido. Bueno, adelante, Jesús. Te voy a dejar que tú comiences, hermano. No, dicen por ahí que nos andamos pisando los talones. Sí. bueno, mi nombre es Jesús Manuel Peraza. Ese es mi nombre completo. Como el hermano ya dijo de mí, sí, voy a retroceder un poquito. Crecí en un hogar disfuncional, espero decirlo bien, a pesar de que mi madre iba a la iglesia evangélica y era una iglesia bautista, pero netamente muy fundamental. Así que después de que yo llegué a los bautistas del sur, fui antes más conservador, más bien mi madre, ¿no? Cuando desde la cuna, ¿no? Yo recuerdo desde chiquito que me llevaban y lo que comúnmente conocemos como la escuela dominical, donde le enseñan historias bíblicas a uno. Crecí dentro de la iglesia, espero no hacerlo tan largo, así que estoy yéndome con partes para no brincarme, pero después llegué a la adolescencia, tenía un deseo siempre por compartir la palabra a pesar de mis defectos, ¿verdad? Como joven. Salíamos a lo que ellos llaman evangelizar, que era con los famosos, José los ha de conocer, los famosos folletos, y salíamos a las calles a evangelizar a las personas. Aún así de chico, yo recuerdo que yo siempre tenía ese fervor, ese ardor dentro de mi corazón por compartir el evangelio, ¿no? A la forma que a mí me enseñaron ahí. Y fui creciendo al tal grado que en la escuela conocí varios amigos de diferentes denominaciones y me invitaron a diferentes iglesias y yo siempre fui dado a visitar. O sea, no voy a nombrar todas las denominaciones porque me tardaría, pero como las nieves de todos colores y sabores. Estuve en varias y fue muy interesante. Fue muy interesante mi vida porque cuando empecé el liderazgo como joven de líderes de jóvenes que llaman ellos o pastor de jóvenes, el pastor de la iglesia donde yo llegué a aterrizar, ¿no? Que es una iglesia bautista también, Grace Brethren se llama,
me mandó a un seminario menonita. Yo no entendía por qué me mandó a un seminario menonita, ¿cómo le dicen? Sí, seminario bíblico o un colegio. Instituto, un instituto, ¿será instituto, ajá, instituto un bíblico? Ajá, porque hay diferencia, ¿verdad? Entonces fui a un instituto bíblico ahí por extensión de una universidad que se llama Eastern Mennonite University, ahí en Pensilvania, Salamanca, espero pronunciarlo bien. Entonces ahí estudié y saqué pues el diplomado de ministerio y de pastoral, de misiones, todo ese rollo. Y disculpen que hable bien Tijuana, todo ese rollo, hermano, disculpe, todo ese asunto, ¿no? ¿Qué más puedo decir en cuestión de mi hogar? Pues había un poquito en manera de testimonio, era un poquito confundido porque mi padre era una persona que sí iba a la iglesia a veces, pero era una persona que tenía muchos problemas psicológicos y adicto a algunos usos de sustancias, de droga. Y después, obviamente, mi padre fallece joven, falleció a los 49 años, y debido a todo ese trasfondo. Pero digo esto porque yo nunca me imaginé que yo iba a... De toda la familia, porque tengo primos que son hijos de pastores evangélicos, ni uno de ellos... llevó a cargo el ministerio, ¿verdad? De ser pastor o algo por el estilo, misionero. Y en el caso mío fue que sí, viniendo de un hogar disfuncional, ¿no? No cabe duda que Dios, sí, como dice su palabra, escoge de lo más vil, ¿verdad? Para avergonzar al sabio y todo para la gloria de Dios. Yo no merezco estar en donde Él me tiene. Y pues sí, subidas y bajadas siempre hubo porque pues desde joven, ¿verdad? Uno pasa por caminos de tentación y en la juventud y todo eso, pero... Sí. Sí. Fíjate, tengo una pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, yo creo que voy a dejar que tu esposa, Karen, que ahora ella cuente su parte, y para ir más o menos que cada quien vaya contando su parte y ir avanzando en este viaje juntos, ¿verdad? Entonces, gracias por compartirnos tu trasfondo y ahora vamos a dejar que Karen nos cuente un poquito sobre cómo creció ella en cuanto a la religión, ¿no? Y todo esto. Ok. Perdón, porque tengo nervios para hablar en español. Está bien. Aquí estoy. Gracias. Yo crecí en una casa con una mamá soltera. Era católica cuando yo estaba una bebé. Yo fui bautizada. Bautizada. Uh-huh. En la iglesia católica. Uh-huh. Cuando, no sé, como tenía 4 meses, algo así. Sí, bebita. Y después... Mi mamá se convirtió a la iglesia evangélica. Uh-huh. Y desde ahí yo crecí. Y después, pues, no sé. Uh-huh. Era... talk so much in Spanish. ¿Era una iglesia, era iglesia bautista o...? Sí, pues, cuando era una niña... Era una iglesia como familiar. Muchas de las personas que fui a la iglesia son mi familia. Eran familia, claro, sí. Que hicieron la iglesia. Sí. Las que formaban la iglesia de ellos. Sí. Pues yo nací en las Filipinas, es por eso. Yo nací en las Filipinas cuando yo tenía 12 años. Yo y mi mamá nos movíamos hasta Michigan. Y cuando en Michigan, mi mamá conoció a algunas filipinos también, y filipinas. Y desde ahí yo empezaba a asistir a una iglesia bautista del sur. Southern Baptist, sí. Sí. Bautista del sur. Sí. Y ahí yo sí estaba muy activa. Activa. Con los jóvenes, con la worship
alabanza y la adoración. Sí. Uh-huh. También con los niños. Ministerio de niños. Uh-huh. Uh-huh. So, honestly, I've been to like a lot of different ministries. Entonces estuve por todos lados en el ministerio dentro de la denominación Bautista del Sur. So, I was very involved. Estaba muy envuelta. Sí. Okay. Sí, entonces ya para ese entonces, Karen, te gustaba mucho participar en la música con los niños. Okay. Sí. Y gracias por compartir esto, ¿no? Porque algunas personas se les olvida que los cristianos que no son católicos, no sé, como que solamente piensan en los malos ejemplos de algunos televangelistas que solamente hacen show y que lo hacen todo por el dinero y que roban dinero. Y la gente se le olvida pues que hay mucha gente, familias que tienen un corazón sincero y solamente ellos creen lo que les han enseñado, ¿verdad? Pero escucharte, Karen, que nos compartes cómo tú te encantaba enseñar a los niños, te encantaba estar en la música, pues eso nos hace pensar en eso, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quieres contar otra cosa más o quieres dejar que Jesús siga con el camino? Ya me tocó. Ok, Jesús. Entonces, tenía una pregunta para ti, ¿verdad? Jesús, en estas diferentes iglesias que nos estás contando que has estado, principalmente en la Bautista, ¿no? Pero parece que también por ahí te tocó un poco de tradición menonita. ¿Cuál era la imagen que ellos tenían sobre la iglesia católica, sobre los católicos? Si nos pudieras compartir un poco para que también podamos entender la forma de pensar de estos grupos. En la parte de los bautistas del sur, que fue la que con más mayor años pasé y obviamente fue donde me ordenaron como pastor, dentro de lo que es de la plantación de las iglesias, yo creo que tú has de comprender church planting, entonces, y las misiones. Entonces, dentro de esa denominación nunca encontré personas hablar mal de la iglesia católica. Simplemente se nos enseñaba que necesitábamos evangelizarlos, ganarlos para Cristo. En pocas palabras, ¿verdad? Dentro de los menonitas no los conocí mucho porque simplemente fue más el lado de estudio. No era parte de una congregación menonita. Dentro de otras denominaciones como la Bautista Fundamental, que tenía amigos y que también llegué a conocer un poco, ahí sí era un poquito tipo, no sé si conocen John MacArthur, ese estilo de personas, sí, yo diría la mayoría se expresa muy fuerte de los católicos, generalizan mucho. En vez de conocer a la persona, generalizan como todos son idólatras, porque miran nomás todas las imágenes, los monos de yeso, y se expresan muy ahí en ese ámbito, sí, ¿verdad? Dentro de la que también trabajé un poco, plantando una vez una iglesia en Tijuana, fue con Calvary Chapel, y ellos siempre hablaron con respeto también, obviamente en la mente siempre teniendo que hay que evangelizarlos, esa era la meta, evangelizar, ganarlos para Cristo, la preocupación era que tuvieran una relación con Cristo real, genuina, esa es la expresión. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en este camino, Jesús, si quieres continuar con tu parte? Sí, dentro del ministerio, estoy contando en pedazos, obviamente no es todo, ¿verdad? Por debido tiempo, pero sí quiero dar un buen tramo de desde el principio hasta donde llegamos, ¿verdad? Porque ya dentro, cuando estuve, comencé liderando, vieron los líderes pastorales cómo me desenvolvía, porque tú sabes, José, allí te miran y te dicen, usted tiene el llamado, ¿no? Usted tiene este don, ¿no? Entonces, para hablar a los jóvenes y esto. Y entonces ya me ofrecieron varias veces fui pastor juvenil y a la misma vez era director de alabanza, dirigía yo la alabanza, me gustaba cantar y me gusta todavía escribir canciones para Dios. Entonces,
ahí se dio que dentro de ese, de esa jornada, en una visita, un pastor de que después me enteré que era de la denominación Bautista del Sur, que tú conoces, Fernando Bello, visitó la iglesia de la de los hermanos, a la iglesia que yo pertenecía, y él llevó su ministerio allí. Este hombre me invitó así directo, me dijo, al final del servicio, le llaman así a la reunión los evangélicos, al final del servicio de la reunión, él habló conmigo, me dije, te quiero invitar a Tijuana y esto. Yo no sabía que eso Dios me iba a llevar a donde fui a caer con los bautistas del sur, debido a que sí me fui a voluntariar como voluntario un tiempo a Tijuana, como por un año le estuve ayudando a él así, por fe, como dicen por esos caminos, ¿no? Por fe, me fui sin nada. Y no fue que ese domingo que me dijo, no, me tomó tiempo porque tampoco puedo dejar así irresponsable las cosas. Era pastor juvenil y no podía dejar las cosas así. Pero a lo que quiero llegar es que llegué a esa denominación y es ahí donde empieza realmente lo más, como dicen en inglés, lo más real, ¿no? Lo más, el plato fuerte del ministerio, donde ya fui aprendiendo. Más allá de, a veces pensamos que nomás es hablar, ¿no? Vas a hablar de la Biblia, ¿no? Hay mucho más que eso. Ayudamos a gente construir casas, a darles de comer a los pobres, muchas cosas muy bonitas que recuerdo ahí, pero entro a eso porque durante ese proceso, cuando ya entro a lo que es el planteo de levantar nuevas obras, con otros pastores dentro de un network o una red, se dice en español, que se llama un iglesia con propósito, ¿verdad? Con Rick Warren, que es muy conocido, de hecho, en ese ámbito evangélico. Llegué al grado donde conozco a Karen, porque Karen, ahí es donde quería llegar. Karen llega a una iglesia donde formo parte yo de la alabanza, y estaba encargado de un grupo de hombres adictos de drogas. Y era interesante porque yo nunca fui adicto, pero me acordé que yo tenía un trasfondo con un padre y cómo Dios trabaja, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ella llega a esa iglesia. La conozco a ella en esa iglesia Bautista del Sur y de ahí empieza, obviamente, otra faceta. Muy bien, entonces ahí conoces a la que sería tu esposa, que obviamente en ese tiempo, pues yo creo que solo le echaste el ojo, pero no era bien, todavía nada. Lo dijiste bien, sí. Que entiendo. Bueno, pues es bonito, ¿no? Que también nos cuentes esa parte, ¿no? ¿Cómo fue que conociste a tu esposa, a Karen? Y, ok, entonces se conocieron, bueno, pues obviamente, ¿no? Se fueron conociendo, se hicieron amigos y, bueno, pues ya, como decimos, el resto, pues es historia, ¿no? Entonces ahí se conocieron y gracias por haber aclarado que yo sé que te estás brincando muchas, sí. Estás brincando muchas cosas, pero como lo dijiste, por causa del tiempo no podemos abarcar todo, ¿no? Sí. Entonces se conocen, obviamente, ¿no? Se hicieron novios y después pues se casarían, formarían una familia y todo. Entonces, ahora juntos los dos tenían ese deseo de seguir sirviendo en la comunidad de ustedes a la que ustedes pertenecían. Y no sé si Karen quiere decir algo o tú vas a continuar o no sé. Esa parte de donde dice él, de donde nos conocimos. Tal vez cuando ya estaban juntos, cuando ya habían hecho su familia, ¿no? Como, no sé, algo, cómo fueron avanzando, ¿no? Le puedo decir ya para que ella comparta también, quizás puedas compartirles que después empezamos en las misiones y de ahí empezamos a ir a Tijuana, ayudamos a personas en California a abrir iglesias. Ajá. ¿En español? Sí, yo te traduzco. Pues, fuimos empezando unas iglesias en Tijuana, y después de ahí, pues, no sé qué, cómo
se sentía él, pero como, llegamos una como un tiempo que queríamos ¿cómo se dice? Focus on enfocarnos family, enfocarnos en la familia, en la familia, porque ya teníamos hijos, nos dijo pues, el hijo, nuestros hijos, nuestros sí. Y empezaron a salir los retoños. Sí. So, y pues nos movimos hasta el Carolina del Sur. Uh-huh. ¿Verdad? Fue cuando fuimos a Carolina del Sur. Sí. ¿Eh? Y ahí yo, pues para mí, yo empezaba a sentir como restless. ¿Cómo se dice restless? Como no conforme. En la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica. Sí. Tratábamos a like involve. Envolvernos. En la iglesia, pero no sé por una razón u otro. No. No resultaba. No, no resulta nada. No resultaba nada. Yeah. Y desde ahí yo me sentía que necesito algo diferente, pues, algo más, algo, pues, no sé, no sé, pero... Sentías que algo faltaba, algo sí, faltaba. Sí, sí, porque muchas de las iglesias que yo, like, we would attend. Que asistíamos. Es como las iglesias como grandes, pues. Mega iglesias, sí. Eran ya mega iglesias donde estábamos como voluntarios ayudando en la última iglesia en Carolina. Sí. Que usa pues las luces y sí. La música y todo eso, pues. Y para mí, pues no, like I couldn't connect, like no. No conectábamos. Sí, no puedo conectar, no sé por qué. Era como muy moderno, había sí. Como. Ajá. Sí, algo así, pues. Uh-huh. Y después de ahí otra vez tratamos a como mover otra vez con mi familia en Michigan porque mi abuelita se falleció, pero pues no sé, la familia no like they don't, it wasn't working out either. No era el tiempo, no estaba funcionando, no sí. Era de Dios. Uh-huh. So, nos fuimos otra vez al México. A Tijuana. A Tijuana y Tecate. No, de hecho estuvimos en Sonora viviendo porque ah, fue pues cuando, sí. No sé si puedo entrar aquí, sí, pero sí. Fue que había una, no había satisfacción, hermano. En ese tiempo era como un desierto porque uh-huh. Karen estaba, como dijo, en lucha, en restless, así como, y me preguntaba y nos preguntábamos y teníamos un diálogo y a veces decía, ¿qué será? De hecho, en la iglesia, retrocedo un poquito, en la iglesia que estuvimos era una mega iglesia y todo ese rollo, todo ese show, se pudiera decir, aunque era muy honesto el predicador y después, pobre la situación, pobre, pues él lamentablemente cayó y en fin. También eso fue un golpe para nosotros porque cuando tú ves a un líder que estimas, ¿verdad? De hecho, cuando fuimos de regreso para Tijuana, ¿sí? Fuimos de regreso para Tijuana, la idea era de que nos falta a lo mejor volver a lo que llaman los típicos evangélicos, las sendas antiguas, ¿no? Okay. Volver a lo mejor a con los bautistas más conservadores, ¿no? Donde no hay tanto movimiento y luces para atraer a gente y bandas. Tú sabes, toda esa música extravagante que se usa a veces para llamarlos. Digamos que sentías ganas de volver a algo más tradicional, no sí. Estar en un lugar donde fuera como el mundo, en unos lugares apagan las luces y sale humo, como un stage, un escenario, luego tienen una banda y todo como para atraer así mucho, como atraer a los jóvenes, ¿no? Pero con, digamos, tú sentías más la necesidad de volver a algo más tradicional, algo un poco más... Simple. Que pareciera más iglesia, ¿no? Sí, y más simple, ¿verdad? More simple. Sí. Orgánico.
Sí, eso sí. Organic, muy orgánico, algo uh-huh. como hechos. Estaba uh-huh. yo como, porque yo tanto que estudiaba el libro de hechos y decía, hey, el partir del pan, algo sencillo, las oraciones, ¿qué pasó? Entonces volvimos y me conecté con mis amigos de la iglesia donde yo era chiquito, pequeño. Y me conecté pues ya todos grandes y ellos contentos porque estábamos ayudando y fue que paramos en Sonora. Nos fuimos así de volada porque nos dijeron, sí, ayúdenos. Y allí comenzó, y allí comenzó. We were going back and forth between Sonora and yeah, íbamos a manejábamos, hermano, de Sonora a Tecate a ayudar obras con hijos en ese ¿Cómo tiempo. ¿Cuántas millas manejabas o cuánto tiempo durabas para trasladarte de tu casa al otro lugar? Like 2 hours and a half. About 3. No, like 3 hours, 3 horas. Dice como Karen. 3 horas manejabas. Ida y vuelta, eran 6 horas. Week. Cada fin de semana. Uh-huh. Y eso es porque ustedes querían servir a Dios. Ustedes tenían hambre de hacer algo para Dios. Servir especialmente al pueblo mexicano en ese aspecto, porque en esa área de Tecate había muchos niños pobres. Hacer algo, obrar, hacer algo de para la gente, para el pueblo. Mostrar el amor de Dios. Wow. ¿Y como cuánto tiempo estuvieron haciendo ese trabajo de misioneros ahí? No, it wasn't that long. I would say about 10 months. Maybe. No, about 6, because Nate was in yeah. second grade. Sí, yo creo que como medio año, hermano. Como medio año estuvieron ahí. Y verdad que no se estaban haciendo ricos, millonarios, ¿verdad no, que no? No, para nada, inclusive, paréntesis, para la gloria de Dios. Teníamos unos ahorros que todo eso lo usamos para eso, hermano. Sinceramente, Dios lo sabe. Así de sí. No estaba trabajando. No estaba trabajando ella. Yo estaba haciendo Uber en eso y no me iba tan bien. No me estaba yendo bien. Eras taxista, tenías un taxi particular, privado, ¿verdad? Un sí. Uber. Sí, okay. Uber. Y bueno, no lo mencionamos, creo, pero Karen, ella es psicóloga, ¿no? Ella tiene una maestría en psicología, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Okay. Bueno, claro, también se dedica, es maestra, pero bueno, a lo mejor Karen no quería decir esa parte, ¿no? Yo ya estoy diciendo todos los estudios que tiene Karen. I just finished it. That's right. Sí, su maestría la acaba de terminar unos meses atrás. Durante el COVID, durante uh-huh. el año del COVID. Es cuando la terminó la maestría. Oh, sí. Felicidades, felicidades, Karen. Muy bien, muy bien. Sí. Okay. ¿Y qué más, Jesús? Uh-huh. Y a lo que quiero llegar es a aterrizar ahí, que porque fue en ese transcurso donde ahí fue el golpe mayor. En uno de esos viajes llegamos a la casa donde rentábamos de un amigo ex pastor que me estimaba mucho y la verdad mi esposa fue allí donde yo creo que quieres contar tú porque cómo sucedió, yo no sé cómo dio no sé con tampoco. Unos videos de ortodoxos en YouTube. Sí, y allí, fue por una casualidad, ¿no? Coincidencia. No sé qué, cómo llegó ahí en YouTube, como videos de iglesia ortodoxa. Ortodoxa. Uh-huh. Estaban ¿cómo se dice? Estaban hablando sobre el tema de like the, what's it called in England? Only the Bible. Yeah, solo la Biblia. El tema de solo la Biblia. Uh-huh. The authority of the word of God. Mm-hmm. La autoridad de la Biblia. Mm-hmm. De la palabra de Dios. Y pues me interesé. Mm-hmm. Porque la idea que, pues, primeramente, ¿verdad? La Biblia que tenemos es como un, like, a compiling, right? Of, una compilación. And it was something that was technically recent, right? Y que era reciente. So, pues, para mí, cuando crecí en la Iglesia Bautista del Sur, pues,
No, like I've never heard of it. Nunca los había escuchado. Just the idea of, you know, la idea de the canon of the Bible, basically. El canon de la Biblia. And where it came from. Y de dónde salió, dónde vino. Entonces ellos estaban explicando cómo se fue formando la Biblia, cómo la colección, cómo, cómo el libro, ¿no? Porque sabemos que los escritos del Nuevo Testamento, pues sí, vienen del primer siglo, pero tuvo que pasar muchos años para que tuviéramos el libro completo, como ya lo tenemos. Sí. Y eso es lo que te llamó mucho la atención, Karen. Eso te, te interesó bastante. Okay. Sí. And the idea that there's more than that, I guess. Sí. Yeah. Okay. But there's more than just that. Es más que solamente la Biblia, sino que hay, hay una historia, ¿no? Hay una explicación de por qué tenemos, por qué la tenemos, la Biblia. Sí. Okay. No, y pues lo pregunté. Me preguntó. ¿Qué piensas? El que estudió en el seminario, en el, debería saberlo, ¿no? Sí, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de que hablan? Todo eso, pues, estaba preguntando. Sí, obviamente, pues yo, ella me dijo que viera los videos, ¿verdad? Y pues sí, o sea, yo dije, híjole, ya me hizo la pregunta que, o sea, yo por las, lo hubiera contestado con la perspectiva que a mí se me enseñó, ¿verdad? En el Instituto Bíblico donde yo me formé. ¿Y cuál es esa perspectiva? La perspectiva es que la Biblia es la autoridad de Dios, no se cuestiona, es la palabra de Dios y es la final. O sea, no hay otra autoridad, solamente la palabra de Dios y la palabra de Dios. Ese es el lema de incluso de la denominación que yo salí, la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. The Bible and only the Bible. Y no puedes cuestionar. Y no puedes cuestionarla. Sí. Entonces, y no puedes también cuestionar de nada, pues, cuando están, cuando, yo me acuerdo cuando era joven, pues, yo como tenía como 22, algo así, estaban en una meeting de jóvenes. Una reunión de jóvenes, sí. Y estábamos hablando de algo, no me acuerdo qué era esto, pero yo quería preguntar una cuestión que porque estaba escuchando algo en el radio y yo quería preguntarle algo de mi pastor de jóvenes, pues. Y nadie quería a darme una razón o respuesta, pues. Y me estaba diciendo que, pues, no estábamos hablando de eso porque estás, cuestionando y todo eso, pues, sí. Desde ahí, pues no, ya no. Ya no, pues. Entonces, por esa perspectiva que se tenía, hermano José, yo no le sabía responder, porque obviamente ya había visto los videos de los ortodoxos y dije, oh, o sea, yo no sabía eso. ¿Por qué no me contaron ese lado? Así que, sí, eso sí. Y bueno, para los que nos están escuchando que tal vez no saben, es que los ortodoxos, a pesar de que no están en una completa unión con la iglesia, pero los ortodoxos, ellos tampoco creen en esa idea de que solo la Biblia y la Biblia es la única autoridad. Yo también he visto estos videos de los que tú estás hablando. Ellos también tienen videos para totalmente refutar, para tirar al suelo la idea de que solo la Biblia y solo la Biblia. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que ellos no son católicos, pero ellos como también vienen de los apóstoles, los ortodoxos también ellos demuestran que esa idea de que solo la Biblia no es de Cristo, no es de la Biblia, no es de los apóstoles. Y eso es lo que Karen estaba descubriendo, ¿no? Entonces, ella te pregunta a ti, tú no supiste muy bien cómo darle una respuesta. ¿Y cuál fue? ¿Qué siguió después de ahí, Jesús? El estudio. Y ahora sí, te soy sincero, hermano, fue un estudio más allá del estudio que yo había recibido. O sea, ¿a qué me refiero? Que en el Instituto Bíblico yo me di cuenta, ya estudiando después toda la historia, que se me enseña, con todo respeto lo digo, se me enseña la versión que se quiere enseñar. Sí. Y cuando yo estudio, yo llego a mucho, Karen me vio meses,
rascándome la cabeza, chocando la cabeza, no porque no creía, sino que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? y luego estaba así como para atrás, para allá, para atrás, empezando a estudiar todas las ramas, los ritos, y obviamente en un principio estábamos dicho, bueno, yo creo que vamos a hacernos ortodoxos, sinceramente, al principio, ¿no? Pero no encajaba hasta que empecé a ver ya los ritos y obviamente me metía al rito romano y empecé a entender todo el porqué de los dogmas de María, de la Asunción, de qué otras cosas, porque como te enseña, ¿no? En la iglesia evangélica, las imágenes son pecado y cómo estudiarlo a fondo, qué significa todo eso realmente, no es como yo pensaba y se me había enseñado, es totalmente otro ángulo de ver las cosas y empecé a entender. Entonces, fue allí que durante ese estudio me sucedió algo muy radical. Fue un encuentro con el Señor y fue allí que yo le compartí a mi esposa lo que me sucedió. Empecé a estudiar la Biblia con toda la información que yo ya había estudiado, la historia de la iglesia, los padres de la fe. Y me topo con Juan capítulo 6, una noche, solo, con la Biblia. Y yo sé que mucho tiempo antes atrás hubieran dicho, está loco, ¿no? Como a Juana de Arco, a San Juana de Arco le dijeron, oyes voces, ¿no? Pero claramente escuché cuando yo estaba estudiando la Biblia, una voz que me dijo, disculpen, que es bien, ¿me crees? Y yo le contesté así porque sí le creí. Sí le creo. Todavía le creo. Y fue algo que nunca se me enseñó a mí de ir al trasfondo qué quiso decir Jesús realmente. Y empecé a verlo en el griego y empecé a ver todas las cosas que estaba hablando él. Y empecé a entender, con razón dijeron que ya nunca más lo volvieron a seguir. Con razón se enojaron, se agüitaron. Con razón le dieron la espalda a muchos. Para aquellos que quizás no están muy familiarizados con Juan capítulo 6, no sé si nos quieres platicar de qué trata ese capítulo 6 de San Juan que estabas leyendo, donde nos estás contando que escuchaste esa pregunta, ¿no? ¿Me crees? ¿Qué es lo que estabas leyendo? Sí, obviamente en el contexto de todo ese capítulo, el Señor obviamente le acababa de dar de comer a la gente y les da el relato de que él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y donde yo llego a escuchar la voz del Señor en ese capítulo es precisamente donde el Señor les dice a todos que él es el pan y que deberían comerlo y que su carne, el pan, es verdadero. Y que cualquiera que no coma no tiene vida. Entonces, cuando yo fui viendo realmente en el lenguaje original, que no era un simbolismo, estaba hablando literalmente y toma fe, creerle a Jesús, y creo con todo mi corazón que él me estaba hablando a través de su palabra audiblemente esa noche, que yo dije, sí, creo. Algo que si alguien me hubiera dicho antes, yo te hubiera dicho, no, es simbólico esto, aquello, y explicaría, y no. Eso es lo que se refiere en ese capítulo, el contexto. Jesús es el pan vivo, bajado del cielo. Entonces, diríamos que ese día que te sucede esta experiencia leyendo San Juan capítulo 6, que es el famoso discurso del pan, el pan de vida, ¿no? Que es Jesucristo en la sinagoga, de hecho, estaba en la sinagoga enseñando sobre la Santa Eucaristía, ¿no? Que debemos comer su carne y beber su sangre. Sí. Diríamos que fue ahí entonces cuando tú abrazaste la creencia en la Eucaristía. Sí, así,
Antes de ese día, Jesús, ¿qué era lo que tú creías sobre ese pasaje y sobre la cena del Señor? ¿Para ti qué era? Era algo que recordábamos con mucho respeto, ¿sí? Obvio, eso hay que aclararlo, que sí se respeta mucho y se cree, pero se cree de una manera espiritual, de una manera simbólica. O sea, Jesús es el pan del cielo que bajó porque va a la cruz y tienes que aceptarlo. Esa es la forma de comerlo, ¿verdad? De recibirlo. Me di cuenta que en realidad no está hablando de eso. No estaba hablando de eso Jesús. Y en ningún momento da ninguna explicación como en otros pasajes en la Biblia, en los evangelios, donde da explicaciones sobre ciertas dudas o parábolas que el Señor le explica específicamente a sus discípulos. Que en ese momento Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, es algo interesante. A mí eso me hasta la fecha me conmueve. Ese pasaje es muy interesante porque la razón por la que muchos dejaron de ser discípulos de Jesucristo fue precisamente por no aceptar esa enseñanza de comer su carne y beber su sangre. O sea, tan importante es eso, tanto peso tenía, que fue, como dicen en inglés, el turning point. Fue el momento que ellos dijeron, no más, ya no podemos seguirte. O sea, así de importante es esa enseñanza que sabemos nosotros que es la Eucaristía, es el cuerpo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí. Wow. ¿Y qué sucede cuando le platicaste a Karen? ¿Cuál fue la reacción de Karen cuando le contaste? Pues cuando yo le conté a ella, le platiqué que si estaba lista para hacer este cambio, porque yo estaba listo. De hecho, el próximo domingo visitamos una iglesia católica ahí en Carolina del Sur. Fue en ese momento. O sea que tú ya tenías tiempo ya prestando atención y estudiando lo que decían los católicos, las creencias católicas. Sí, como les dije, ya eran meses que estaba investigando. Ok, entiendo. Y más o menos tanto tú como Karen iban caminando más o menos juntos, iban los dos como avanzando. Sí, porque lo que pasaba es que lo que yo estudiaba, ella lo miraba, como eran videos que también estaban en inglés. Yo a ella le pasaba los links o le pasaba los documentos y así. Yo sé lo que Karen está pensando, pues no tenía opción. Él ponía los videos y yo los tenía que estar escuchando. No, en realidad, hasta yo le digo a mi familia, porque no lo puede creer mi familia, que es todavía evangélica. No lo puede creer, no lo podía creer en aquel entonces porque decían, no, a mí se me hace que no fue idea de Karen, porque, o sea, Karen es una persona muy, muy callada, yo soy más el que más habla, pero se dan cuenta, ¿no? pero por eso preguntaban, oye, ¿cómo que ella fue la que te hizo la pregunta y que comenzó ahí? No. Entonces, sí, o sea, Dios usó eso para abrir esa puerta y Que ellos dicen, esta locura no puede venir de Karen, esta locura tiene que venir de Jesús. Yo creo que hay momentos que yo, like, hesitated. Sí, como que titubeó así como... De algunas como dogmas de la iglesia. Especialmente sobre de María, pues. De María, sí. Eso sí, como it took me a long time. Le tomó mucho tiempo a ella. Para como aceptar the teaching. Aceptar la enseñanza. Sí. Y entenderla. Y entenderla, pues, también, sí. Pero pues primeramente para aceptar, pues, porque si yo no acepto, no puedo entender. Cierto. ¿Qué les digo? Sí. Pero yo creo que ahorita sí estamos en como... Yo creo que sí. Bueno, tengo una pregunta para Karen. Karen, ¿tú puedes recordar algo en particular sobre la Virgen María que te costó mucho trabajo, que decías, oh, no voy a poder entender esto, no lo voy a poder aceptar?
¿Te acuerdas tú de algo en particular sobre la Virgen María? De oración. La oración. Las oraciones, pues. Okay. Y como también de The Rosary, Y el rosario. Pero Okay. Para mí el rosario es muy, muy, muy bonita. A mí me gustó mucho. Pero Tiene el Ahí pero está. la idea que yo puedo orar a María, eso sí, como tomé mucho tiempo para yo poder decir, sí, está bien, yo puedo ver por qué y cómo y yo estoy de acuerdo, pues. Pero sí tomé un poquito de tiempo. Sí, como sí le tomó un tiempo y digo esto porque yo obviamente creí mucho antes y entendí. De hecho, cuando yo era pastor en la iglesia bautista, yo sí enseñaba y creía a la gente que yo le enseñaba que María era madre de Dios, ¿verdad? Y eso sí lo creía porque Jesús era Dios. Para mí era muy claro, era muy simple para mí creer eso. Pues en la Iglesia Bautista del Sur, ellos, pues, como yo entendí, pues, muchas veces es como El enfoque el enfoque es es mucho como, no, el the humanity la humanidad de María. de María. Es por eso muchas veces ellos, pues, como dice que ¿cómo vas a orar a un humano, pues? ¿Y por qué vas a orar a un humano? Es como algo como tabú, pues, o algo que es como no, no, like, right? Because you're praising somebody that's human. It's basically what that is. Como alabándola. Entonces, Es por como eso. ella fue humana, como orar a ella, ¿no? Sí, entiendo. En otras palabras, en el mundo evangélico no existe la categoría de veneración, veneration. No existe esa categoría, no existe, ¿correcto? No, no. More like Entiendo. es como respeto, pero no es de veneración, pues. Respeto porque ella es como el instrumento que Uso Dios. Dios usó, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Apart from that, Aparte de eso. es. Sí. Yo recuerdo también que algunas personas, cuando yo era bautista, que eran personas que les importaba un poco más la teología, llegaban a decir, como tú dijiste ahorita, Jesús, que cuando tú eras pastor bautista, tú sí pensabas que no había problema con decir que María es madre de Dios, porque es madre de Jesús, quien es Dios hecho carne, hecho hombre. Yo también llegué a escuchar a algunas personas así, pero ya en la práctica les daba miedo usar el título de María, Madre de Dios. Por ejemplo, pues también otra cosa que tú y yo tenemos en común, tal vez con los dos, porque tú fuiste Bautista del Sur, yo también fui Bautista del Sur, tú fuiste también un tiempo Bautista Fundamental Independiente, yo también fui varios años Bautista Fundamental Independiente. Y recuerdo que había un pastor en Los Ángeles, California, bautista, fundamental, independiente, que él hizo una serie especial sobre la Virgen María. Y recuerdo que muchos de sus amigos pastores lo estaban criticando y lo estaban criticando, lo estaban como, pues, hasta cierto punto atacando, porque estaba dando una serie completa sobre la Virgen María. Porque muchos nunca quieren hablar, lo dicen con su boca, oh sí, la respetamos, ella fue una mujer buena, pero ya cuando se trata de honrarla, de darle su lugar, como alguien me dijo, mira, hay quienes quieren honrar más a Esther, tú sabes, la gran heroína del Antiguo Testamento, Esther, o Sara, la esposa del padre de la fe, pero ya cuando les hablas de la Virgen María,
Se ponen todos bien serios y como sí. como que nadie quiere voltear a ver a nadie, no todos se quedan así, oh, María, está Sí, obviamente ahí yo brinqué, ¿verdad? Porque yo sí entendía y estaba estudiando, entonces yo le daba, tú sabes, libros incluso de algunos del programa de Catholic Answers, especialmente ex pastores bautistas. Empecé a meterme con mucho, especialmente con que me encanta todavía, Scott Hahn, el doctor Scott Hahn y Tim Aiken, a todos ellos, ¿verdad? Entonces, agarré el librito de Mary y le dije, lo tienes que leer. Ah, sí. Sí, sí. Ok. Y entonces, Jesús, para ir avanzando en este viaje de regreso al seno de la iglesia, ¿cuál fue el siguiente paso importante, ¿no? Porque yo sé que hubo muchos pasos pequeños, pero digamos, ¿cuál fue el siguiente paso que los ayudó a avanzar más en su conversión? Siendo sincero, desde ese momento que fue que yo respondí a la palabra de Dios, yo le dije a Karen, vamos a ir a la iglesia católica el domingo. O sea, yo estaba decidido dejarlo así todo. Y ella, gracias al Señor, no hubo nada de resistencia. Sinceramente, no hubo nada. Fuimos allí a Carolina, a una iglesia católica, pero yo no conocía en sí todavía todo. No habíamos pasado el proceso de, no sabía que existían clases. Pero como yo creía, hermanos, obviamente el Señor me corrigió después en las clases que eso no era como debería hacerse, pero yo hasta mis hijos en la fila andábamos ahí esperando el pan y todo, y sin saber, ¿verdad? Que discúlpenme, perdónenme, pero sin saber, hermanos, yo, tanta era mi hambre, tanta era mi por cumplirle a mi Señor y obedecerle a mi Señor, lo dejamos todo. Y nos fuimos el siguiente domingo, después de ese encuentro con Dios, nos fuimos a la iglesia católica. Lo dejamos todo. Y para mí, pues, ustedes saben que cuando era bebé, pues, mi mamá era católica. Y también cuando estaba viviendo en las Filipinas, yo fui en escuelas católicas. I was surrounded by Catholics. Tuve rodeado de católicos. I've always admired the way the Catholic Church. Siempre admiré como la iglesia católica. Just how they run the church, basically. Cómo hacen lo que es la iglesia. The reverence. La reverencia. For the church itself. Para la iglesia en sí. Y how beautiful it is, really. Qué hermoso se ve, en realidad. Qué bella, qué hermosa. Yeah. Ajá. Sobre todo que en las Filipinas es un país con mucha riqueza católica, es un país de verdad muy católico. Obviamente, ¿no? Como otros países católicos, muchos se ha vuelto cultura, tradición y han dejado de practicar. Yeah. Pero así en general, pues sí, las Filipinas es un país muy, muy católico. Sí. Todavía ahí el divorcio es ilegal. No necesitan hacer annulment through the church. Tiene que ser a través de la iglesia el anulamiento. Eso no sabía, muy interesante, muy interesante. O sea, en otras palabras, Filipinas no se ha hecho tan secular como otros países, ¿no? Y todavía también en la tele ellos hablan sobre de la iglesia, sobre Jesús, y los actores, ¿no? eran en las iglesias orando y todo eso. Y tienen un horario también, dice, sí, que interrumpen para dar misa. Sí. El rosario. Rosario. Muy interesante. Sí, de hecho, a mí me tocó conocer algunas comunidades filipinas que eran que se habían hecho bautistas. Y es interesante porque a pesar de que ellos ya eran bautistas, ya eran protestantes, ya no eran católicos, pero todavía ellos preservan, guardan, son muy conservadores. Ellos guardan mucha reverencia aún en sus servicios que tenían. No, yo me daba cuenta de eso. Son muy conservadores y tienen mucho respeto, mucha reverencia
Y es muy interesante, ¿no? Es parte del legado, ¿no? El legacy que ellos tienen. Es algo muy bonito. Ok, hermano Jesús, entonces, después... Un paréntesis, hermano José. Mi esposa es por nacimiento filipina, pero su trasfondo es chino. No, ok. Por eso sus facciones. Ah, ok. Sí, de hecho, sí me tocó conocer, como yo conocía a esta comunidad filipinos, y sí me platicaron que tienen ellos muchas personas de China. Sí. Hay también personas que vienen de países, también hay mucho Islam, muchas personas que son... Sí, en el sur. En el sur, ¿verdad? Ajá. De Filipinas, sí. Hay mucha diversidad, ¿no? Sí. Es muy interesante, muy bonito. Sí. Oh, pero qué bueno, interesante. Entonces, ¿hablas cuántos idiomas hablas, Karen? ¿Hablas 4 idiomas o solo 3? Tres. Un poquito de todos, no sé, un poquito de todos. Entonces, ¿hablas inglés, español, tagalo? ¿Hablas un tagalo? Sí. ¿Y un poquito de chino? ¿Un poco de...? Más coreano. ¿En chino? Pues algunas palabritas, ¿no? Algunas palabras. Muy bien. Qué bonito. Qué bien. Entonces, hermanos, ok, ¿cuál es la siguiente cosita que les gustaría, porque hasta ahorita nos están contando que prácticamente ya regresaron a la iglesia, después les tocó hablar con algún sacerdote para ya empezar a hacer todas las cosas que necesitaban hacer, me imagino, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí. Nada más para que entiendan los hermanos, yo sí no tenía ningún trasfondo católico. Okay. Yo no tenía ningún, nunca fui bautizado, o sea, yo crecí netamente en una iglesia evangélica desde que nací. Sí había pisado para bodas, por respeto a mi familia, por quinceañeras y cositas así, y de hecho me atraía mucho, ya Dios tenía un plan ahí. Mm-hmm. Ok, entonces, bueno, ya les tocó hacer todo lo que necesitaban hacer, Bueno, pues de hecho, ustedes y nosotros, mi esposa y yo, Sharon y yo, hemos tenido una amistad digital en las redes sociales. ¿Por cuánto? Como 3 años, ¿no? Más o menos, como ya tenemos casi, como... Ya casi, ¿sí? 2 años y ferias. Sí, yo creo que sí, ya casi vamos para 3 años. Que, eso, sí. Oh, wow. Sí. Como, ajá, que nos conocimos y que hemos estado intercambiando... correos y mensajes y saludos y de todo. Sí. Uh-huh. Y pues el proceso fue un poquito de mucha paciencia, hermano, para nosotros, porque apenas este resurrección nos entramos. Ah, deberíamos haber entrado la resurrección pasada, sí. Pero por debido al COVID y todo esto que pasó, Y lo recibieron entonces en esta última vigilia, en lo que es la Semana Santa, en la vigilia de la resurrección. Sí, de este 2021, okay. Perdón, me adelanté. Sí. Okay, entonces entraron ya todos, tú y tu familia, ya todos son católicos, están ya todos en la iglesia. Bautizados nuestros hijos, todo confirmados. Eventos hechos. Casamos por la iglesia porque estábamos casados por civil. Entonces nos casamos muy, muy felices. Estamos, fue sencillita, pero algo muy bonito, muy bonito. Ok. No sé si les gustaría platicarnos ya para ir cerrando, pero sí me gustaría hacerles esta pregunta sobre el sacramento de la confesión. Porque yo sé que cuando ustedes eran bautistas, pues no tenían ese sacramento. No sé, ¿quién de los dos quiere comenzar platicándonos sobre, no sé, cómo fue la primera experiencia, cómo te ha ayudado la diferencia cuando no lo tenías? No sé, algo que tú quieras compartir. Aquí a lo mejor sí mi esposa me va a tener que codear porque a veces sí me emociono y le quería dar la chance a ella por ser la dama, ¿verdad? Pero para mí tú como tenía... Más como se dice, like a profound experience with the confession. Sí, quiere que comparta porque como tuve un encuentro muy profundo con la confesión. Un encuentro muy profundo. Y sí, pues no quiero hablar porque yo soy muy llorón, hermano. Muy llorón. Sí. ¿Dónde empiezo por ahí? Fue algo... En pocas palabras,
Yo doy gracias al Señor por este sacramento, porque a mí se me había enseñado, ¿sabes qué? Haz una oración y pídele directamente a Dios perdón. Y cada vez que fallaba, cada vez que pecaba, pues, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y uno era sincero, pero hermanos, lo especial que tiene este sacramento que Dios nos ha dado como gracia, o sea, es inexplicable para mí poder hablar con alguien para recibir consuelo, para recibir consejo. O sea, fue algo muy hermoso para mí, porque no solamente recibir, obviamente, sobre todo el perdón de Dios, ¿ok? No quiero que me malinterpreten. Dios es el que perdona, pero Dios usa a su instrumento para absolver, otorgar ese perdón de Dios a través de ese hombre que él está usando. Entonces, cuando yo entendí todo eso, hermano, a mí fue una bendición y fue una liberación de cosas que yo traía, aún conociendo a Dios, por todo mi trasfondo de familia disfuncional, todas las cosas que yo viví en mi niñez, que obviamente, le digo, son cosas que no se pueden decir porque tenemos límite de tiempo, pero, y no, mis hermanos, no los quiero cansar, ¿verdad? Pero ese sacramento a mí me ha ayudado bastante, bastante. Y la primera vez, obviamente, fue la larga, fue una de esas confesiones que casi fueron 2 horas. Y lo bonito de todo es que al final el padre Mark, que lo estimo bastante, mi hermano, él, me acuerdo que puso sus manos en mí y ya, no tengo palabras, hermanos. Sentí la presencia del Señor, o sea, algo fuerte, algo hermoso, algo que no lo puedo explicar. Es algo muy bonito, es un regalo de Dios que se malinterpreta porque no se conoce. Viniendo yo del lado de los evangélicos, del protestantismo, o sea, no es como uno piensa, no es como uno cree o como le dicen en realidad. Sí, sobre todo cuando uno tiene en mente que ese sacramento pues tiene la autoridad de Cristo. Sabemos que en Juan capítulo 20, verso 23, él dice claramente, ¿no? Él les dice que a quienes ellos perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes ellos les retengan los pecados, les son retenidos, ¿no? Sí. Y hay personas que preguntan, pero ahí no dice confesión. Obviamente, para poder perdonar o para poder retener es necesaria una confesión. Correcto. Si no, el ministro, en este caso el sacerdote, él no puede tomar la decisión si da el perdón o si retiene los pecados. Obviamente, implícitamente hay una confesión, ¿verdad? Y te tocó a ti recibir esa gracia que Dios nos da por medio de sus sacramentos de una manera particular, de una manera muy especial. Así es. ¿Cómo te sentías, hermano, después de que ya saliste de ahí de confesar todos tus pecados? ¿Cómo te sentías? Como dice el mexicano, ligerito, hermano, ligerito. Ligerito, casi sentías que estabas flotando, ¿no? Levitando, ¿no? Ya querías levitar. Sí, o sea, de verdad, en pocas palabras, sentí el perdón de Dios. Wow. Como nunca lo había sentido. Qué hermoso, qué hermoso. Muy bien, no sé si, ok. No sé si me gustaría que aprovecharan este minuto por si hay alguien que nos está escuchando que quizás ha estado empezando a estudiar la fe católica o ya le entraron algunas inquietudes, quizás alguien que es protestante, bautista, quizás hay otro Jesús o otra Karen que son bautistas o pentecostales o simplemente no son católicos, pero han estado prestando atención. No sé, ¿hay algo que tú les aconsejarías a las personas que te están escuchando y que no comprenden la fe católica o que ya la están estudiando? ¿Qué consejo les darías
para que sigan adelante. You want to go first. What advice would you give people? ¿Qué consejo? Sobre cómo pueden ellos seguir avanzando en este en esta conversión, ¿no? Mientras piensa ella, yo quiero decir que, disculpen la expresión, no seamos de mentes cerradas. Si realmente estamos buscando la verdad, la vamos a encontrar. Esa verdad se encuentra en Jesucristo y en la iglesia que él fundó, la iglesia católica. Y si somos abiertos a Dios, él se va a presentar. Si somos sinceros, honestos y abiertos, como su servidor un día le dijo, yo estoy abierto y él te va a enseñar. Estemos dispuestos a estudiar, a invertir, porque se toma tiempo para invertir. Y estoy hablando no de ver solamente videos, sino leer documentos, leer libros, buscar, indagar, es la palabra. O sea, como cuando uno se mete al fondo del mar hasta que dices, ya toqué la arena hasta abajo. Así. Y Dios se va a hacer presente en tu vida y te va a mostrar la verdad. Uh-huh. Así es. ¿Quieres decir en inglés? Yeah. Le voy a traducir, hermano. Sí, está muy bien que lo diga en inglés. Don't be afraid to believe that God is bigger than what you can see. No tenga miedo en creer que Dios es más grande de lo que puedes ver. I think, especially ones that have grown up in the church, just church in general. Pienso que los que han crecido en la iglesia, en lo general, de los que han crecido en la iglesia. We start to kind of get a very narrow mindset. Empezamos con una mentalidad muy, muy, muy pequeña. About who God is. De quién es Dios. And what's possible with God. Y lo que es posible con Dios. And I think that limits us to really finding out the truth beneath all the what we've heard for so long, right? Y creo que eso nos limita de realmente conocer la verdad, porque con todo aquello que hemos escuchado y aprendido del trasfondo de antes. I remember, you know, growing up, we weren't allowed to question. You weren't allowed to ask. Yo recuerdo que cuando crecí, no podía cuestionar, no podía preguntar. You could only really just accept what you've been told. Nada más tenías que aceptar lo que se te fue dicho. And then sometimes when, you know, one little thing shatters it, you know, because it's so fragile. Y solamente toma una cosita así para frágilmente quebrarlo porque es tan frágil. You know, that belief system you have is so fragile because there's no real foundation. Y ese sistema de creencia es muy fácilmente de romperse porque no hay realmente un fundamento. So I think, you know, be okay to go beyond, you know, what you know. Así que está bien ir más allá de aquello que tú y yo sepamos. Eso es lo que yo diría. Muy bien. No, de hecho, muy bien, porque las palabras de Karen me hicieron recordar muy al principio cuando empecé a abrir mis ojos y me di cuenta que había muchas denominaciones protestantes que se contradecían y todo. Cuando yo descubrí que lo que yo creía aquí arriba en mi cabeza no era idéntico a lo que dice la Biblia, en otras palabras, cuando yo descubrí que yo tenía mi propia tradición, porque yo pensaba que yo no tenía tradición, yo pensaba que yo era 100% Biblia, y no es cierto. Y todos tienen una tradición, todos ven todo con unos lentes, tienes unos lentes y tú lo ves, tú ves la vida y el cristianismo con los lentes como te criaron. Y tienes que, como dijo Karen, no tienes que tener miedo a encontrarte cara a cara con la verdad y estar dispuesto a aceptarla, aunque eso significa que tu mundo va a cambiar, pero estás amando a Dios, abrazando la verdad.
Muy bien, pues quiero agradecerles a nombre de todos los que nos están escuchando, gracias, porque yo sé que no es fácil de repente, ¿no?, abrir nuestro corazón, y ustedes han tomado tiempo para hacerlo, para abrir su corazón y compartir un poco, porque yo sé que brincaron muchas cosas por causa del tiempo, pero antes de despedirnos, no sé si tienes alguna cosita, Jesús, que quieras dejarnos antes de despedirnos ya. Sí, nada más animar a la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Ánimo, hermanos, adelante. Estamos en la iglesia que él fundó. A pesar de las cosas que usted vea, pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, ¿sí? De esta iglesia, el que fundó la iglesia, obviamente, en su apóstol San Pedro. Y no titubeemos, ni para la izquierda ni para la derecha, porque ustedes saben a lo que me refiero. Hay muchas cosas. Y recordemos que detrás de todo eso está el enemigo. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque él lo prometió. Así es, estoy 100% de acuerdo, y de hecho esto se conecta con lo que dijo Karen. Antes, cuando éramos protestantes, todo era frágil porque no teníamos un fundamento sólido. Pero ahora, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de escándalos, como dijo San Pablo, la iglesia es el fundamento de la verdad, y sí tenemos fundamento, a pesar de las fallas de los miembros, ¿no? De los miembros de la iglesia. Así es que gracias por recordarnos eso, Jesús, que pase lo que pase, debemos permanecer firmes en el seno de la iglesia. Amén. Y buscando siempre la santidad, ¿verdad? Buscando siempre la santidad y sí, buscando compartir con otros nuestra fe, a pesar de que haya quienes pues le fallan o las cosas que uno escucha, ¿no? Sí. Perfecto. Pues, hermanos, gracias una vez más. Y, bueno, quiero invitar a todos los que nos han estado acompañando, hermanos, compartan en sus redes sociales, compartan con sus familias, con sus amigos, dejen sus comentarios, por favor. Y también les voy a pedir que le den like, porque nos ayudan así a llegar a más personas, porque sí queremos que más personas escuchen esta historia, este testimonio que nos ha contado Jesús y Karen Peraza, que nos acompañan desde Michigan, y estamos contentos de que nos hayan acompañado. Gracias. Y bueno, me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Amén. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Padre Luis Toro, qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura, y este hermano, pues Dios lo ha llamado, como a San Pablo, para ser testigo de una conversión en la iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas, para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga. Ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga y les guarde.